Hola, ¿cómo están, lindas amigas? Bienvenidos una vez más a este su canal Artes y Creaciones Sharmila. Quien les habla, su amiga Sharmila, les da a ustedes la bienvenida. El día de hoy, miren, ya acá lo están viendo, ya lo extrañaban, ¿cierto? Les estoy presentando un nuevo tapete. Este es un tapete redondo, ¿sí? Miren, trabajado siempre en un solo color. Como yo siempre les digo a ustedes, ustedes también lo pueden variar, no solamente como yo trabajo en un solo color, lo pueden hacer en el color que ustedes desean, inclusive hasta combinarlo en dos colores. Bueno, este lo he hecho en un solo color, pero bueno, el próximo que haga quizá lo combino. Miren, por ejemplo, hasta donde se terminó, no sé si lo notan, el rombito, ahí, por decir, blanco. Y luego la parte del acabado, de acá arribita, otro color. Lo matizan y queda súper bello, súper bello. Ya como siempre yo digo a ustedes, mis lindas amigas, cuestión siempre de idearse, ¿cierto? Ya eso queda ya a idea de cada uno. Pero miren, quedó nuestro tapete súper lindo para poderlo utilizar en cualquiera esquinero o en la sala, en un centro de mesa y colocarlo ahí, ¿sí? Quedó lindo. Bien, lindas amigas, así entonces, Sharmila hoy día les va a presentar a ustedes el paso a paso de este lindo tapete redondo tejido a crochet. Vamos a verlo. Bien, lindas amigas, vamos a trabajar entonces el tapete redondo. Para esto siempre utilizo hilos, como ustedes ven, hilos delgados para trabajar nuestro tapete. Para este hilo estoy utilizando un ganchillo número 4 milímetros y siempre también una tijera para todo indispensable. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro tapete. Voy a hacer primeramente acá, miren ustedes, un punto deslizado y luego vamos a empezar realizando una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 cadenas en total. Uy, se enredó el hilo, parece. Ahí ya está. Ahora acá voy a unir en la primera cadena que inicié con un punto deslizado ahí y voy a empezar a trabajar. Inicio una cadena, dos cadenas, tres cadenas. Esta primera cadena viene a ser una vareta. Aquí donde yo he trabajado la primera cadena, ahí mismo voy a trabajar una vareta. Eso quiere decir que estoy haciendo un aumento. Ahora paso al siguiente punto y voy a trabajar una vareta y ahí mismo un aumento. Miren, siguiente punto, o sea, en las cadenitas que he realizado, hago lo mismo. Una vareta, un aumento. Esto quiere decir que yo he realizado 16 cadenas. Y si estoy haciendo en esta primera vuelta una vareta con aumento, al final voy a tener total 32 varetas. Avanzamos. Miren, así hemos dado toda la vuelta y como dijimos tenemos 32 puntos varetas. Ahora acá donde yo inicié en la tercera cadena, ahí paso mi ganchillo y cierro con un punto deslizado. Aquí ya tengo terminada la primera vuelta. Voy a iniciar mi vuelta número 2. Empezamos. Realizo mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Ahora paso al siguiente punto. Hago una vareta. Siguiente punto, una vareta. Como ven, estamos haciendo tres varetas seguidas en cada punto. Voy a separar con tres cadenas y voy a dejar un punto. Y en la siguiente voy a hacer seguido tres varetas. Uno, 2, 3. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas y en la parte de abajo dejo un punto y paso en el siguiente. Y seguido vuelvo a hacer
tres varetas. 1, 2 y 3. Luego, ¿qué me tocaría hacer? Mis tres cadenitas. Avanzo así toda la vuelta número 2. Miren, así hemos dado la vuelta número 2 y acá yo ya en la tercera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado. Así ya doy por terminada la vuelta número 2. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 3. Empiezo. 1, 2, mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Y aquí mismo donde he levantado las tres cadenas, que es la primera vareta, ahí trabajo un punto. Estoy aumentando. Y luego paso en el siguiente y trabajo solamente uno. Y en el siguiente trabajo, igual como al inicio, 2. Miren, ven, en la vuelta anterior fue 3 y en esta es 5. Ahora nuevamente se separa con 3. En cada vuelta se va a separar con 3 cadenitas. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Hago de inicio 2 varetas. Luego una vareta. Y de final, 2 varetas. Luego separo con las 3 cadenas. Y vuelvo a trabajar. Miren, bien, toda la tercera vuelta la avanzamos. Ahí terminamos la vuelta 3, como ustedes ven, y ahora vamos a trabajar vuelta número 4. Empiezo con las 3 cadenas y acá al inicio hago un aumento. Luego en la parte del medio voy a trabajar. Acá fueron de 5, voy a trabajar al inicio aumento y al final aumento. En el centro tengo 3, esos 3 lo trabajo una vareta cada uno, así. Y el siguiente, que es el tercero, 1. Y el último punto, trabajo 2. 1 y 2. Y luego realizo mis 3 cadenas que separo. Y nuevamente acá vuelvo a hacer. En inicio y en el final, aumento. Empiezo. 1 y luego mi aumento. Y en el centro tengo 3 que lo trabajo normal. Ahí va. 1, 1. Y 1. Y el final, aumento. 1 y 2. ¿Ven? La fila 4 la finalizamos. Miren, ven. Como vamos avanzando, el aumento va a inicio y a final. Empezamos con 3. En esta siguiente fila fue con 5. Y en esta que estamos finalizando con 7. Ahora volvemos a trabajar fila número 5. Empezamos 1, 2, 3 cadenas. Aquí mismo hago un aumento. Luego trabajo las varetas centrales, una sola vareta. Ahí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Y este último trabajo doble. 1 y 2. Miren, ven, en esta fila estamos haciendo ahora de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego hago mis 3 cadenas. Y nuevamente paso mi ganchillo y trabajo. Inicio 2 y en el medio una vareta. Ahí van. Esa es la segunda, la tercera, cuarta, la quinta. Y acá, en esta, hago doble y luego mis 3 cadenas que separo y empiezo a trabajar. Miren, así entonces, reinitas, el punto estamos repitiendo, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo. Avanzamos esta vuelta, luego otra vuelta, hasta que al final lleguemos a 15. ¿Sí? Acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la siguiente va a ser 11, 13, 15, ¿sí? 15. Y bueno, dependiendo del tamaño de tapete que ustedes quisieran hacer, lo pueden hacer hasta la 20, ¿sí? O 17, conforme ustedes vayan avanzándolo el tamaño que deseen, ¿sí? Porque a veces me preguntan, ¿pero lo puedo agrandar? Claro que se puede agrandar un tapete. Yo lo voy a hacer de 15 vueltas y si ustedes, como digo, quieren, lo hacen de 20 vueltas, ¿sí? Bien, entonces cuando estemos aquí en 15, nos encontramos. Miren, ya así, como les indiqué a ustedes, ay, voy a correr un poquito el hilo, les dije que avanzáramos, ¿cierto?
que el aumento era siempre al inicio y era al final. Habíamos empezado con 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Les dije que hasta donde llegáramos a 15 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta aquí fue el aumento. Pero como les indiqué, si ustedes quisieran un tapete más grande, siguieran aumentando. Pueden aumentarlo hasta 20, 25, conforme el tamaño del tapete que ustedes desean hacerlo, ¿sí? Bien, entonces ya hice hasta 15. Ahora vamos a iniciar. En esta fila vamos a disminuir, pero al mismo tiempo en la parte del centro de tres cadenas va a ir aumentando. La parte de acá va a ir disminuyendo, formando así el rombo. Empezamos entonces. Acá, miren, en este punto no voy a trabajar. Voy a pasar al siguiente punto deslizándome. Acá. Ahí. Ya me deslicé. Y acá inicio. 1, 2 y 3. Y voy a trabajar. Este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miren bien, a partir de ahora, como les dije a ustedes, el inicio no trabajamos y el final tampoco lo trabajamos. Vamos a empezar a ampliar la parte del centro, de esta parte de las cadenitas. Acá iniciamos entonces. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Y acá yo hice 3 cadenas. Bien, en el medio cuento 1 y 2. El medio es este. Ahí paso mi ganchillo y hago un punto bajo. Y nuevamente vuelvo a hacer, como hice acá, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así como hemos trabajado acá, el primero no lo trabajo, lo trabajo el segundo. Ahí. Y los demás sigo trabajando varetas. Hasta un punto antes de finalizar, que tampoco lo trabajamos, ¿sí? Entonces, estamos avanzando, miren ustedes, ¿sí? Ahí sigo avanzando, ya estamos por llegar a la parte final y como le dije, el último no lo trabajamos, acá y este, ¿ven? Y este último no se trabaja, igual que acá que al inicio, y hacemos lo mismo. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y paso en el medio. Sería 1 y 2. Punto bajo y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y dejo este punto y paso acá nuevamente a trabajar. Miren ustedes, ¿sí? Bien, así toda la vuelta la avanzamos. Esta llega a ser ya la vuelta. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, la vuelta número 9. Avanzamos. Miren, ya así se terminó la vuelta. Y acá donde iniciamos en la tercera cadena, paso mi ganchillo y cierro con un punto deslizado. Y sigo formando mi rombo. Como ustedes les indiqué, en la parte del medio vamos a ir disminuyendo y en la parte de acá de las cadenitas vamos a ir aumentando para dar forma a nuestro rombo. Entonces, para esto nuevamente me paso al siguiente punto y me deslizo ahí. El primer punto lo dejo y el último de acá también lo dejo. Entonces, en esta fila habíamos terminado con 15 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En esta fila vamos a tener ahora 11. Empezamos. Sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ven? Vamos disminuyendo. Ahora, acá, nuevamente trabajo. He trabajado con 5 cadenas. De la misma forma hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y acá yo tengo también 5 cadenas. Cuento 1, 2 en la tercera, porque ese llega a ser el medio. Paso ahí, punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta cadena siguiente igual, 1, 2, 3 en la tercera. Hago un punto bajo y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y dejo un punto y paso al siguiente. Y vuelvo a trabajar mis varetas dejando el último. Acá en esta fila tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 11. Y entonces así trabajamos toda la vuelta. Ya les indiqué con 5 cadenas. Luego vamos a hacer 9, 7, 5, 3. Cuando lleguemos a 3, nos volvemos a encontrar. Miren, ya así hemos trabajado, como les indiqué a ustedes. Miren, ¿ves? Se formó la parte de aquel rombito y la parte de acá de las cadenas se fue ampliando. Miren, ahí lo voy a poner para que lo puedan ustedes así mejor visualizar. Miren, ¿ven? Está quedando precioso, ¿cierto? Y como les dije, avanzamos hasta que teníamos 3. Ahí hemos llegado todos, ¿sí? Entonces acá vamos a seguir ahora trabajando. Sigo acá. Acá tengo mi ganchillo y de esta forma trabajamos acá. Paso acá al siguiente punto. Me deslizo en el medio y acá trabajo 1 y 2. Y acá mismo vuelvo a trabajar. Un punto así. Medio vareta más 2 puntos. Cierro. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a pasar acá en la tercera cadena. Hago un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. En la tercera cadena. Paso, hago un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Tercera cadena, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tercera cadena, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Tercera cadena, punto bajo. Miren, ¿ven? Como hemos hecho. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Voy acá. En la tercera cadenita hago un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la tercera cadenita hago un punto bajo. Acá nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5. Y miren acá. Nuevamente estoy acá en el centro y hago así un punto medio vareta. Vuelvo a hacer ahí mismo un punto medio vareta y luego lo uno. Miren, ¿ven? Y sigo trabajando mis cadenas. ¿Ven? Bien, reinitas, lindas amigas. Así, toda la vuelta la finalizamos. Miren, ya estamos así. Hemos dado la vuelta a todo. Estamos acá. Vamos a cerrar acá donde hicimos una unión. Ahí cerramos con un punto deslizado. Ahí, y tenemos terminado. Ahora lo que voy a hacer es, en este lado me voy a deslizar así. Acá. Y acá voy a trabajar. 1, 2, 3. Es una vareta. Trabajo acá dentro de las cadenas. Vareta 2. Vareta 3. Vareta 4. Paso en la siguiente, en el siguiente espacio de cadenas. Y hago la misma cantidad. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio, la misma cantidad. 1, 2, 3, 4. Así, ¿ven? Siguiente, lo mismo. Así, en toda la vuelta, voy a trabajar 4 varetas en cada espacio de cadenas. ¿Sí, reinitas? Lindas amigas, así. ¿Ya? Entonces, así trabajamos toda la vuelta. Miren, así
la vuelta, como ustedes ven, se terminó. Y ahora seguimos trabajando. Estamos acá y vamos a unir acá en la tercera cadena. Unimos con un punto deslizado. Ahí, ahí cerramos ya. Ahora lo que voy a hacer es deslizarme en el siguiente punto. Y luego acá trabajo. 1, 2, 3. Llega a ser eso mi primera vareta. Aquí mismo voy a trabajar una vareta 2. Luego hago dos cadenas que separo y en el mismo punto trabajo dos varetas. Mire, así. Luego voy a hacer, dejando un punto, paso al siguiente y hago un punto vareta. Luego dejo un punto, paso al siguiente y repito lo mismo. Dos varetas, dos cadenas de separación, dos varetas, todo en un solo punto. Así. Vuelvo a hacer, dejo un punto y paso a este siguiente. Trabajo una vareta. Y luego dejo un punto, paso al siguiente y trabajo nuevamente las dos varetas seguidas, separadas con dos cadenas, y en el mismo punto las dos varetas seguidas. Luego, dejando un punto en el siguiente, un punto vareta. Miren. Así. Bien. Así toda la vuelta la finalizamos. Miren ahí. El tapete ya se terminó. Entonces, así toda la vuelta. Y seguimos aquí trabajando. Aquí ya hicimos el último punto, un punto vareta. Y acá voy a unir en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí cierro. Ahora lo que voy a hacer es deslizarme acá al centro. Avanzo. Me deslizo. Me deslizo. Ya estoy en el medio. Y empiezo. 1, 2, 3. La primera vareta. Realizo la vareta 2. Trabajo dos cadenas de separación. Y luego trabajo dos varetas. En el mismo punto. Ahí. 2. Ahora acá. Por detrás. Trabajo así. Relieve. Vareta. Y luego nuevamente acá en el medio. Nuevamente trabajo dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y vuelvo a trabajar este punto por detrás, vareta en relieve. Miren cómo va quedando. Nuevamente acá trabajo dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Uno y dos. Y el siguiente punto relieve por detrás. Miren, ¿ven? Bien, reinas. Avanzamos así toda la vuelta. Terminamos así, miren ustedes, toda la vuelta como se indicó. Ahí está, entonces les muestro un poquito más lejos. El tapete ya está quedando prácticamente terminado. Y esta es ya la última fila de la cual vamos a trabajar. Estoy acá entonces, miren. Acá yo he llegado hasta el centro deslizándome. Y aquí empiezo. Acá empiezo entonces. 1, 2, 3. Esta es una primera vareta. Trabajo una vareta 2 y acá voy a hacer 1, 2, 3, 3 cadenas y hago un punto picó. Vuelvo a trabajar acá dos varetas, 1 y 2, y paso al siguiente haciendo un punto relieve. Nuevamente vuelvo acá a este otro lado y hago mis dos varetas seguidas, luego mis tres cadenitas y realizo un punto picó y vuelvo a hacer dos varetas, 1 y 2. Paso nuevamente acá, punto relieve. Y nuevamente en el siguiente hago lo mismo. Dos varetas seguidas, tres cadenas, hago un punto picó y dos varetas. 1, 2. Miren. ¿Ven? Y luego acá mi punto relieve. Esta es ya la última fila, sí, la última vuelta. Entonces así la vamos a trabajar toda la vuelta completa. Ya cuando lleguemos acá, en la tercera cadena hacemos un punto deslizado y cortamos, ¿sí? Entonces trabajamos así la última fila o la última vuelta. Bien, reinitas, miren ustedes, así entonces, como ven acá, se terminó de dar toda la vuelta a nuestro tapete redondo y quedó lindo, lindo, lindo. Lo voy a poner un poco de lejos para que ustedes lo puedan observar. Miren, quedó precioso nuestro tapete. Terminado. Este es el último filo con el cual indicamos.
Mis reinitas, entonces siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes, mis lindas amigas. Acá su amiga Sharmila se despide, pero ya regresa en un momento para despedirse de ustedes con este hermoso tapete redondo tejido a crochet. Volvemos para despedirnos entonces, reinas lindas. ¿Y qué les pareció el tapete? Muy bien, ¿cierto? Ya saben, no olviden darle dedito para arriba. Siempre veo que los tutoriales que publico tienen buenas vistas. Muchas gracias por el apoyo, por las buenas vistas. Pero también, por favor, darle like. Sí, por favor, déjanlo en like. También es importante también, ¿sí? Por favor, miren. Y así está el tapete, entonces, súper lindo. Como ustedes ven, lo he detallado paso a paso para que no se puedan equivocarse. Y lo más lento que puedo. A mí me dicen, Sharmila, muy rápido avanza. La verdad, se lo soy sincera. Lo trabajo lo más lento que puedo, pero ya más lento de lo que los hago, sinceramente ya no puedo hacerlo ya. Porque dicen, no entiendo este punto, no entiendo el otro, muy rápido. No sé, sinceramente será muy rápido. Yo quisiera, por favor, opiniones, porque yo cuando les grabo a ustedes, siento que lo hago lo más lento, bien explicadito, para que ustedes lo puedan entender, pero dicen, aún así me dicen que no le entienden, sinceramente. Mucha pena, siento mucha congoja saber esas palabras de ustedes. Claro que son pocos los que me lo dicen, Di, pero me siento un poquito mal porque no puedo llegar a esas personas porque no me entienden. Sinceramente, mil disculpas, pero yo soy muy sincera que yo hago todo lo posible por que ustedes me logren entender, ¿sí? Y aquellas personas que no entienden, mil disculpas, ¿sí? Mil disculpas. Bien, también decirles a ustedes, mis lindas amigas, mis lindos amigos, suscríbanse al canal Artes y Creaciones Sharmila. Estoy publicando 3 tutoriales semanales, lunes, miércoles y viernes. Publicamos tutoriales, ¿sí? Entonces les invito a que se suscriban para que no se pierdan así los tutoriales que Sharmila publica. También invitar a visitar nuestras redes sociales. Estamos en el grupo de Facebook Artes y Creaciones Sharmila Belú. El grupo ya está crecido. Ya tenemos más de 1,000 seguidores dentro de nuestro grupo. Gracias, muchas gracias, sinceramente, porque nos brindan el apoyo en el grupo. Muchas gracias. También estamos en la página de Facebook, Artes y Creaciones Sharmila. Estamos en Google, Twitter, Pinterest, Instagram. Yo les invito a que ustedes visiten nuestras redes sociales. Y bien, Sharmila, entonces, no les cansa más. Se despide de ustedes. Hasta otro próximo tutorial, como siempre yo digo, para ustedes con novedades. Besos a todas ustedes, abrazos fuertes de Sharmila y nos despedimos con este lindo tapete redondo tejido a crochet con cariño y amor de Sharmila para ustedes. ¡Nos vemos!